Bueno, Nelson, se cortó mientras iba, Listo. mientras estaba en la lectura, entonces, por favor, desde el párrafo anterior. Listo, claro que sí. Retomo 3, 2. Estamos ante una crisis enorme a la que no se le presta suficiente atención. Durante mucho tiempo los colombianos hemos tenido la relación inadecuada con los animales, especialmente con los de compañía. Todavía hay quienes los ven como objetos, algo para regalar en Navidad, sin tener muchas consideraciones, y luego dejar en las calles ante la primera incomodidad. Pero la realidad es que se tratan de seres que sienten y merecen nuestro respeto. Traerlos a nuestros hogares es invitarlos a una relación de cuidado donde ellos nos aportan, así como nosotros les garantizamos un ambiente seguro. Esto implica costos, por supuesto, pero es una de las maravillas de compartir con ellos la tierra y nuestra existencia. Otra ventaja de adoptar es que ayudamos a combatir el negocio de la cría indiscriminada de animales, la explotación y el abuso que han sido sometidos por quienes pagan precios exorbitantes por tener en sus casas ciertas razas de perros y gatos. Como sabemos que no es posible para todos adoptar un animal, hay otras formas de ayudar. Hay innumerables funciones en todo el país que necesitan voluntarios y donaciones de comida, camas e insumos para su labor de rescatistas. Esta semana, la policía de Bogotá le donó 50 camas a la Fundación San Roque. Deberíamos seguir este ejemplo. Hagamos de este mundo un lugar mucho menos hostil para todos los seres que lo habitamos. Bueno, sí se escuchó, ¿no? Creo que sí. No, digo yo, le estoy diciendo a Nelson, sí se escuchó lo que acabo de decir. Sí, claro. Ok, entonces sí se dio cuenta que dijo Bogotá, que dijo hostil, ¿vale? Que Sí, señor. tuvo fallas en la vocalización antes de terminar la anterior. La primera parte de esta clase, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Nelson, ¿qué entendió de su columna, de su editorial? Entre otras cosas, ¿de quién era? No nos dijo ni cómo está titulada. Sí, está titulada Es momento de adoptar, lo leí de una. Es una columna de hace 2 semanas del periódico El Espectador. Básicamente lo que nos enfatiza esta columna es en que tengamos una conciencia de adoptar y más no comprar animales, ya que pues las cifras son exorbitantes de animales que están en las calles, que están desamparados, que han sido abandonados. A tal punto de declarar una alerta roja por toda la cantidad de animales que hay en la calle. Las personas como tal no todas ven con amor a los animales, los ven como objetos en muchas ocasiones y a los 1 o 2 meses ya se sienten cansados y la única solución que se ve a primera vista es regalarlos o abandonarlos. Nosotros vemos claramente mucho en noticias que pasa mucho eso en las redes sociales que dejan los perros atados, los dejan abandonados, etcétera. Entonces, el llamado a las personas es que adoptemos. Y si no queremos adoptar un animal por presupuesto, por comodidad o por otros factores, también hay otras formas de colaborar con aportes a muchas fundaciones de rescatistas de animales que tienen esta bonita labor de ayudar a los animales que están en las calles. Podemos hacer donaciones de comidas, de camas o tal vez también de dinero. Bueno, Nelson, yo quiero que usted se dé cuenta y cuando revise el video de esta clase se dé cuenta de una cosa. Usted lee bien, ¿vale? Tiene algunos pequeños problemas de vocalización que tiene que corregir. Eso es puro entrenamiento, seguir entrenando. Claro que sí. Y fíjese usted, cuando usted improvisa, cuando usted me cuenta qué fue lo que dice qué es lo que usted dice o mejor dicho, qué fue lo que acabo de leer, ¿vale? Cuando usted me cuenta, usted hace un correcto uso del lenguaje y aparte de todo improvisa muy bien, es decir, tiene la idea clara en la cabeza y la va expresando y la va desarrollando muy bien. Sí, señor. ¿Vale? Se le notó muy seguro, sabía de lo que estaba diciendo
y todo eso. Y entonces el problema radica en que usted se desconcentra en la parte de lectura, ¿ya? Porque en la parte de improvisación, fíjese, usted simplemente tenía la idea en la cabeza y empezó a desarrollarla. Y hace aparte de todo un correcto uso del lenguaje. No se equivocó en ninguna parte, no se tropezó, no tuvo muletillas, la tenía clara desde el principio. Pero en la lectura falló en vocalización y utilizó mal varias palabras. Aparte de todo, que hubo desconocimiento de la información, porque usted dice el huracán Lota y es el huracán Iota. Sí. ¿Vale? Y eso no es porque, por ejemplo, usted lo ve ahí escrito y para usted eso es Lota, ¿sí? Porque la L minúscula se parece a la I mayúscula en algunas tipografías digitales, ¿cierto? Y entonces, pues, es fácil confundir Lota. Pero si usted tiene el conocimiento de la información, sabe que el huracán se llama Iota y no se va a equivocar. Entonces, pilas con eso porque se le está fallando eso en la lectura. En la parte de improvisación, correctísimo, súper bien. Pero entonces hay que buscar el punto de equilibrio entre las dos fases. ¿Listo, Nelson? Listo, de acuerdo, profe, gracias. Bueno, practicar y practicar. Claro que sí, gracias. Eileen, continuamos contigo. Sí, señor. Ejemplo admirable, Edgar Cortés. El mundo entró en una ansiedad por la necesidad de vacunarse por salvarse. Mejor lo dijo uno de los filósofos con mayor prestigio hoy en día en el mundo, el coreano Chul Han. La histeria por la supervivencia hará que la sociedad sea más inhumana. Es lo que estamos viviendo por estos días. La diferencia entre unos países y otros por salvarse es también la forma como lo hacen. Como siempre sucede, una es la manera como en ocasiones lo hacen algunas personas en Europa, en otras sociedades, y otra como en ocasiones lo hacemos por aquí. Esta semana que termina, murió a los 100 años en Londres un hombre que antes de dejar este mundo decidió darle una lección a toda la humanidad. Don Moore, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba plácidamente en su casa en una costumbre muy inglesa, tomando té y degustando con mermelada una galleta, y veía en televisión el sufrimiento del personal médico en su país que ya se encontraba desbordado. Vio las dramáticas imágenes en televisión de la gente muriendo, y ese hombre, anciano, pero con lucidez y vitalidad, dejó de tomar el té y reaccionó diciéndole a su hija que lo acompañaba que había que hacer algo. Ella sabía muy bien que cuando a su padre se le metía una idea en la cabeza, era mejor acompañarlo en la aventura que tratar de persuadirlo a que desistiera. Tom Moore decidió tomar su caminador y darle 100 vueltas al patio de su casa. Subió el video a redes sociales y cada vuelta tenía un precio. Logró recoger así una suma importante de libras para ayudar a su país a conseguir recursos para la vacuna. Ejemplo admirable. Se contagió de coronavirus y murió. Pasemos a América Latina, a nuestro vecindario. Por estos días, Maduro salió en televisión anunciando a su manera que había encontrado una vacuna para su población y anunció que sus laboratorios fabricaban unas goticas milagrosas que las llamaba Carbativir. 10 goticas debajo de la lengua cada 4 horas hace el milagro. Me recuerda una frase que aparece en Cien Años de Soledad, cuando José Buendía trata de persuadir a Úrsula para atravesar el río, para conseguir nuevos horizontes en donde encontrarían la ciencia. Él trata de convencerla en su propósito. Es que aquí vivimos como los burros. Es inadmisible que frente a esta tragedia humanitaria que vive Venezuela, su presidente presente una pócima milagrosa para el virus. Es algo así como, además de la tragedia que ha generado, ahora se burla. Hace unos meses, cuando empezaba la pandemia, las imágenes que vimos en televisión del presidente de México, Andrés López, en medio de multitudes desafiando el virus, eran sorprendentes. Recuerdo que en una de esas imágenes, al presidente, sin ninguna protección, alzando en sus brazos a un niño y dándole un beso,
Hoy está contagiado y hace 10 días no aparece en medios de comunicación. Lo que sucedió en estos días en Bolivia es caricaturesco, casi una broma. Llegaron las vacunas y el camión con refrigeración que las iría a recoger sufrió una avería. Las autoridades de sanidad del país contrataron un camión que transportaba pollos, que al parecer algo tiene de refrigeración. Y así llegaron las vacunas a la capital. El mundo responde hasta esta emergencia por la supervivencia a su manera, con su forma de ser, con su propia cultura. Por ahora, Cúcuta no quisiera ni las goticas de Maduro, ni algunas que lleguen en camiones que transportan pollos. Mejor sigamos el ejemplo del veterano de guerra, Tom Moore. Listo, Eileen, profe. Gracias, Eileen. Bien la lectura, buen tono, bien contada la historia. Creo que pudiste haberte soltado un poquito más en la interpretación, ¿vale? Si bien le diste un poquito de sentido, creo que pudiste haberlo hecho más circunstancial, ¿no? Más contar como esa historia y de pronto haberle metido un tono de ironía en el momento en que empezó el columnista a describir la situación de Maduro. Ahora cuéntame qué entendiste de esa columna. Profe, pues que debemos ser sabios con el tema de la vacunación, pues porque no todo es saludable para los humanos. Habrá que esperar los resultados de las personas que se prestaron y como conejillos de indias a ver si no les resulta peor el remedio que la enfermedad. Ok, o sea que, es decir, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con lo que plantea el columnista en la historia que acabas de contar? Pues sí, de acuerdo, profe. ¿Por qué? Porque pues hay que cuidarse. Es que la gente no se cuida, o sea, piensa que todo es un juego. Y mira ya dónde vamos pensando así como piensa todo el mundo. Nadie se cuida, todos están ahora buscando su propia vacunación. Correcto. Sí. Yo también podría estar de acuerdo con lo que dice el columnista en el sentido de que, pues que la vacuna no nos va a llegar a todos de una. Entonces, uh-huh. De todas maneras, nos tenemos que seguir cuidando. ¿Y qué es la mejor alternativa? Que esto no es con agüitas, ni con goticas, ni con... Sí, es con la vacuna, pero la vacuna no nos va a llegar a todos. No nos va a llegar a todos, de entrada. Ustedes mismos se han fijado que en los países más desarrollados le dieron prioridad a la salud, a las personas que están en la primera línea de combate del coronavirus en los centros de salud y aparte todas las personas mayores de 80 años y de ahí para abajo empezarán las otras fases, ¿vale? Incluso de pronto hasta nosotros que somos docentes nos van a incluir primero, pero no sabemos. Entonces lo que dice el columnista y tal como tú lo comprendiste, Eileen, entre otras cosas, porque me gusta mucho la capacidad de síntesis que tienes, eres muy contundente a la hora de dar tus opiniones y eso es bueno, porque eso ahorra tiempo y aparte de todo no te pones con tantos rodeos, sino que pin, directo a la cabeza como debe ser. Entonces, como la vacuna no nos va a llegar a todos, pues ¿qué nos va a tocar? A los que no nos toca la vacuna todavía, cuidarnos. Ahora, tengan en cuenta que la vacuna no es 100% efectiva. De hecho, ninguna vacuna lo es 100% efectiva. Por lo tanto, muy probablemente, porque todavía no se sabe, muy probablemente vamos a tener que convivir con este virus. Como si fuera una gripa. Lo que pasa es que pues la idea es que la gran mayoría de personas tengan inmunidad, ¿sí? Y para eso es la vacuna. Cierta inmunidad, como tuvimos inmunidad para la influenza, como tuvimos inmunidad para la H1N1, cuando apareció la gripe aviar, que bueno, afortunadamente no era peligrosa para los humanos, pues había inmunidad, hubo inmunidad. Acuérdense ustedes del tal chikungunya, ¿cierto? Que afortunadamente pues no se convirtió. Eso, el Zika y el chikungunya, que no se convirtieron en, en, en,
virus o enfermedades graves y que solamente dan en ciertas circunstancias, ¿sí? Los dengues, por ejemplo, el SIDA, que fue una pandemia, por si ustedes de pronto no lo saben, el SIDA fue una pandemia. Pero, pues digamos que no tuvo la misma dimensión porque tal vez algún mundo no estaba tan globalizado en esa época. Acuérdense ustedes que el virus del SIDA apareció por allá por los años 80, finales de los 70, principios de los 80, ¿cierto? Y que básicamente es un virus que ataca las defensas del cuerpo, ¿vale? Y produce una inmunodeficiencia que lo que hace es que cualquier enfermedad que nos entre al cuerpo, pues prácticamente nos puede matar, ¿cierto? Ahora hay tratamientos muy fuertes y muy efectivos para sobrellevar el SIDA, pero el virus no ha desaparecido, el virus está, ¿sí? Entonces, hay que ver eso. Y es un virus con el que convivimos los seres humanos. Lo que pasa es que pues, está como olvidado, ¿eh? Ve, hace rato que no hablan del SIDA, pero el SIDA está. Y muy probablemente este COVID-19 va a seguir. Entonces lo que dice Eileen, trasladando lo que está en la columna, es cierto, a nosotros lo único que nos queda es cuidarnos, porque no hay para más. Por ahora, cuando llegue la vacuna, pues vamos a tener cierta inmunidad, pero de todas maneras la idea es que tengamos todavía ciertos hábitos de cuidado para que más adelante no nos vaya a afectar este virus, porque muy probablemente, vuelvo y lo digo, vamos a tener que convivir como una enfermedad endémica, es decir, que está en nuestra sociedad normal, común y corriente. ¿De acuerdo? Bien, Eileen, muy bien, muy bien. Entonces, básicamente, interpretar, soltarte más en la interpretación. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Vale. Hola, profe, muchachos. Hola, Juanca, ¿cómo estás? Bien, hola, profe. ¿Señor? Ahí vamos, juicioso, profe. Ah, bueno, Juanca. ¿Quién continúa? Yo, profe. Bueno, entonces voy primero con Diego y luego voy con José. ¿Vale? Diego. Sí, acá estoy. Lo escuchamos. ¿Qué va a leer? Una columna se llama La Tierra en tiempos de pandemia, de Antonio Albiñana. Ok, lo escuchamos. En medio de la incertidumbre por la pandemia, ha pasado desapercibida la conmemoración número 50 del Día de la Tierra, recordada por Naciones Unidas y diferentes sectores sociales e instituciones políticas del mundo que han puesto en manifiesto que la crisis de COVID-19 y la emergencia climática están estrechamente relacionadas y que esta también va a requerir la cooperación a nivel mundial. La salida de las duras situaciones económicas que va a vivirse en muchas zonas del mundo deberá ejercer a través de lo que se ha denominado una transición ecológica para no encontrarnos con iguales o peores problemas a la vuelta de la esquina. Como han enseñado numerosos expertos, la emergencia climática, a diferencia de la provocada por el COVID-19, que se espera será de carácter temporal, va a tener un carácter indefinido en el tiempo y consecuencias mucho más devastadoras. Los datos de las instituciones apuntan a esta deriva, aún antes de aparecer la pandemia. Según la Organización Meteorológica Mundial, todos los indicadores de cambio climático están mostrando una aceleración en los últimos 5 años. Por ejemplo, el programa Copernicus acaba de difundir en su evaluación climática anual que 2019 fue el año más cálido jamás registrado en Europa. En esta línea, la Organización Meteorológica Mundial reclamó que los países muestran la misma determinación y unidad de lucha sobre el clima que los contra... Y qué pena, profe. Esperé que se me corrió el documento. ¿Vuelvo a empezar o...? No. Retome desde el párrafo anterior. Listo. En esta línea, la Organización Meteorológica Mundial ha reclamado que los países muestran la misma determinación y unidad de lucha sobre el clima que contra la presente pandemia.
A este respecto, y disculpen por la autocita, en mi columna del pasado 19 de diciembre sobre las consecuencias del cambio climático destacaba: inseguridad alimentaria causada por las sequías y riesgos para la salud humana en forma de epidemias mortales y brotes endémicos. El paso decisivo para lograr cero emisiones de dióxido de carbono si se quiere evitar un calentamiento global catastrófico. De ahí los movimientos que están surgiendo desde diferentes lugares e instancias en pro de una salida verde es la actual crisis. El pasado 14 de abril, 180 representantes políticos, directores empresariales, sindicatos, ONG y expertos señalan en un manifiesto: la lucha contra el cambio climático debe ser un núcleo de la estrategia económica que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada por la pandemia por el COVID-19. El propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha garantizado en su última competencia panamericana: esta crisis no va a servir como excusa para abandonar la transición ecológica ni para recortar el estado del bienestar. Detesto la política del medio que atenaza a las personas y es caldo de cultivo para las derechas más extremas. Por eso creo que hay que permanecer alerta para tener en cuenta que, como señala el analista catalán Luis Bassets, la crisis del coronavirus puede ser el ensayo general para la próxima y más grave, provocada por el cambio climático. Listo, profe. Bueno, Diego, ahí ojo con la concentración. Obviamente, sí, fue que se le corrió el documento, pero entonces usted tiene que tener control de eso, sí, ¿vale? Que no hayan fallas, porque eso le afecta a usted en su lectura. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, ahora explique con sus propias palabras lo que acaba de leer. Pues están haciendo como un paralelo, una relación entre todo el tema de la pandemia y la crisis climática que se ha evidenciado en los últimos tiempos. Y pues sí, básicamente es como una relación estrecha que forman y todas las problemáticas que esto conlleva, tanto problemas sociales y ambientales. Vale, Diego, más seguridad a la hora de utilizar sus propias palabras, ¿no? Más seguridad. Porque ahí lo noté un poquitico dubitativo, como que sí, como que no, y sí, y mucha pausa y todo, tratando de buscar las ideas. Hay que darle camino. Fíjese usted, vale, por ejemplo, no quiero, las comparaciones son odiosas, pero fíjese usted, por ejemplo, la forma como Nelson expresó su comentario, ¿cierto? A usted la lectura le fue perfecto, por ahí tiene que hacer énfasis un poquito en la parte de vocalización, en el sentido de que la D, por ejemplo, le está saliendo como, es decir, se le está quedando pegada, entonces no se le nota a veces en la lectura, ¿vale? Ok, sí, señor. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Eso es simplemente articulación, abrir bien la boca a la hora de la lectura, ¿vale? Vale, perfecto. Y en eso, sí, digamos que tal vez fue la única falla, que es muy mínimo para la cantidad de texto. Bueno, a pesar de la falla, pues, en el tema de que se le fue la página. Pero sí, en la expresión oral hay que meterle más seguridad. ¿De acuerdo? Más seguridad. Vale, listo, profe, señor. No puede notarse tan dubitativo. No puede estar tan pausado a la hora de expresarse. ¿De acuerdo? Vale, listo, señor. Entonces, es manejo de la seguridad y tener la idea clara en la cabeza. ¿De acuerdo? Comprensión de lectura. Listo, perfecto, señor profe. Gracias. Ok. Seguía José, ¿no? Sí, señor. Ok, José. ¿Qué va a leer? Usted creo que le tocó noticias, ¿no? Hoy. La noticiero. Sí, usted va a leer noticias. Listo, José. Exacto. Entonces, lo escuchamos. Listo, vamos en 3, 2... A partir de hoy comienza el corte de agua masivo en Bogotá. En horas de la noche comenzará la suspensión de agua, la cual afectará más de 113 barrios que habita alrededor de la cuarta parte de la ciudadanía capital durante 96 horas, a lo que comenzará desde hoy, 8 de febrero, a las 8 de la noche, hasta las 10 de la noche del viernes 12 del mismo mes, en los sectores de Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.
Durante este lapso se desarrollarán dos líneas de distribución entre la salida fluvial de Tibitoc en Tocancipá, Cundinamarca, y Bosa, Casablanca, hasta el tramo de la avenida Boyacá con Primera de Mayo, todo con el fin de instalar válvulas de casi 2 metros de diámetro como parte de las obras de traslado de redes que permitirá la construcción del Metro de Bogotá en su primera línea por dicha troncal. Delincuentes de dos bandas se encontraron en una misma celda y protagonizaron pelea. Todo ocurrió en la estación de policía de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad, donde dos delincuentes de distintas bandas criminales fueron encerrados en la misma celda después de un acto de intolerancia en el sector. Ambos sujetos resultaron heridos a causa de las lesiones físicas mutuas, estableciendo así una intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, hasta ser separados y posteriormente trasladados al centro asistencial de la zona tras una hora de conflicto entre ambos involucrados. En las noticias nacionales, se regularizará inmigrantes procedentes de Venezuela que ingresaron al país hasta enero de 2021, mediante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, decretado por el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas para Refugiados. Se regularizarán a los extranjeros que entraron al país hasta el 31 de enero de este año. Esta estrategia fue concebida entre la Cancillería y Migración Colombia y será administrado e implementado por la Autoridad de Fronteras, solicitándoles sus documentos originales en mano, declaración firmada de permanencia temporal y toma de biometría. El documento que se entregará, si es aplicado, tendrá vigencia de 10 años en su acopio a los procesos legales dentro de la nación. Fiscalía ordena captura de Iván Márquez por crimen de Álvaro Gómez y su escolta. La institución se encuentra en orden de captura con proceso de interrogación de Iván Luciano Marín Arango o Iván Márquez, jefe de la disidencia guerrillera FARC, por el magnicidio del ex líder político Álvaro Gómez Hurtado y su escolta José del Cristo Huertas. Se ha tomado esta decisión tras valorarse los testimonios del último año que tratan de esclarecer el trágico hecho sucedido hace 3 décadas, en determinación por una fiscal delegada ante la Corte Suprema, quien ordenó una inspección judicial al expediente de justicia especial y ordinaria del actual terrorista disidente. En los deportes, Tom Brady, el hombre hecho leyenda del fútbol americano. El mariscal de campo, oriundo del estado de Colorado, se convirtió en el jugador más valioso del Supertazón con los Bucaneros de Tampa Bay a sus 43 años. Este ha logrado su 7º título de campeón en equipo y su 5º título MVP, sumado con los de 2 años, 2002, 2004, 2015, 2017, logrados con su inicial equipo, los Broncos de Denver, convirtiéndose así en el más ganador de la historia de la Liga Nacional de Fútbol Americano en Estados Unidos. Las cifras claves de este último encuentro han sido un triunfo de 31 a 9 contra los Jefes de Kansas City, completando 21 de 29 pases de touchdown, 0 intercepciones y corriendo 201 yardas, equivalente a 2 veces el terreno de juego. Y en el entretenimiento, Shakira, ciega, sorda y muda con impuestos en Luxemburgo. Medios europeos han realizado una investigación en la cual revelan que desde 2018 habían personajes y entidades célebres involucradas en transacciones establecidas en dicho paraíso fiscal, entre los cuales se encontraba la barranquillera. Le Monde ha publicado una serie de registros de propiedades reales en los estados miembros del Parlamento en capítulos de donde varias celebridades han hecho usufructo de la legislación bancaria de tal país, que por lado de la cantante hay más de 30 millones de euros, los cuales asume la sociedad Turnstall Limited, como declarados legalmente en respuesta emitida por reconocida agencia española. Esto. Bueno, José, lo primero que hay que decir es que en la lectura usted estuvo muy correcto, realmente muy bien las pausas, muy bien en el tema de la vocalización, sobre todo en las primeras noticias. Por ahí en las últimas estuvo un poquito complicado por lo que tenía que cambiar la pronunciación, pero creo que también lo hizo de manera correcta.
Si yo le tuviera que calificar por el trabajo que usted acaba de hacer, le tendría que calificar la mitad de la nota. Se lo explico en lo siguiente. Usted leyó muy bien, para mí muy bien, y eso le daría, digamos, que un excelente en el tema de la lectura. Pero en la redacción de las noticias no le daría ninguna calificación. Por eso le digo, solamente le calificaría la mitad de la nota. Porque la redacción de las noticias no cumple de ninguna manera con los requisitos de la redacción de noticias para radio. Hay algunas noticias que empiezan por el cuándo, hay otras noticias que empiezan por el por qué, hay otras noticias que empiezan por el qué, y la gran mayoría, muy pocas, si acaso dos o tres, arrancan por el protagonista de la noticia. Por lo tanto, a revisar y a corregir eso, porque yo a ustedes les di unas pautas el semestre pasado sobre el tema de redacción de noticias para radio, para sus ejercicios de los boletines, y ustedes creo que les fue, a la mayoría les fue muy bien. Entonces, no se les olviden ese tipo de cosas, ¿vale? No se les olviden. Entre otras cosas, porque ahorita lo que vamos a practicar es radio. ¿De acuerdo, José? Entonces, bien por un lado, en el tema de lectura, pero en el tema de redacción sí. Falta. Ajá, hay que revisar y corregir. Sí, es que yo como todo lo primero lo leo y luego lo interpreto pasándolo de voz a texto, entonces es por eso que las noticias me quedan de esa manera en que yo las resumo. Pero entonces vuelvo y le digo, tiene que cumplir con los requisitos de la redacción, por lo tanto tiene que escribir usted las noticias, no copiar y pegar de un... No, es que yo no copio y pego, sino interpreté más que todo, leí la noticia, resumí lo que más parecía, los hechos más relevantes y luego... fue cuando lo plasmé directamente al texto. Sí, correcto. Pero entonces vuelvo y digo, la redacción no cumple. Falta. Bueno, Lizeth, nos quedan 7 minutos y medio y tú tienes que presentar 2 prácticas. ¿Con qué vas a empezar? Con la columna. Ok. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Listo, voy. ¿Y se escucha bien? Sí. Ok, esta columna fue publicada en El Tiempo y la escribió Margarita Rosa de Francisco. Y se llama Niño Mujer. Uh-huh. Adelante. Un día nos sorprendió... Ay, perdón. Perdón, vuelvo a empezar. Te perdono. No lo vuelvas a hacer. Sí, señor, qué pena. Viví toda mi infancia en el barrio Normandía de Cali. Un apacible grupo de casas aferradas al barranco de una gran loma. No circulaban casi carros por nuestra calle, así que pasábamos mucho tiempo jugando afuera. Un día nos sorprendió el vecino que vivía justo al lado nuestro, un niño que no pasaba de los 6 años. Al salir envuelto en una toalla como si fuera un vestido straple, en tacones y con los labios muy pintados de color rojo, gritando en voz alta: yo quiero ser mujer. Esta escena se repitió muchas veces. Nunca pude ver la reacción de su mamá, una mujer muy bella y exitosa en los negocios. Pues el niño, cuando hacía este performance, estaba siempre escoltado por su nana, quien lo dejaba contonearse a gusto y repetir su mantra a media lengua. No me escandalizaba la transgresión que aquel casi bebé hacía. Tal vez porque la transparencia con la que pregonaba su deseo resonaba con la mía y con la de los otros niños, que no atinaban a juzgar aquello como bueno o malo. Pero el binarismo adulto ya tenía bien instituido que querer adoptar conductas, gestos y vestimentas contrarios al género asignado a cuenta de nuestro sexo biológico era un problema psicológico. Por eso veíamos a nuestro pequeño vecino practicar su deseada feminidad con más y más lágrimas, haciendo rabietas, mientras su niñera lo amonestaba diciéndole no más ese jueguito, y lo entraba a la casa contra su voluntad. En algún momento se mudaron y no volvimos a saber de él, hasta que 3 décadas más tarde, cuando su mamá e hijo habían creado una empresa que obtuvo reconocimiento mundial, oí en la radio que el muchacho se había suicidado. Me arriesgo a afirmar que las normas
que se meten con la identidad son las que enferman psicológicamente a la gente, porque brindan opciones limitadas para manifestar el sentirse ser frente al o al sí mismo y las demás estándares. Los comandos de género son un bozal para la identidad de todos nosotros. Puede ser mucho más perturbador obsesionarse con ser idénticos a una norma que aceptar que somos individuos en tránsito constante, abiertos a la diversidad fluctuante del mundo que cada vez nos interpela y nos afecta con más contundencia. Ya, profe. Bueno, Lizeth, ahora sí explícanos con tus propias palabras qué quiso decir Margarita Rosa de Francisco en esa columna. Claro, ella quiso plasmar que realmente no dejan ser a las personas lo que desean ser, ¿no? A veces uno juzga muy fuertemente porque alguien tiene otra orientación sexual al género que se le otorgó a uno en el momento de nacer, donde eso tiene que ser realmente algo libre, ¿sí? No se debe juzgar, no se debe menospreciar porque un hombre quiera ser mujer o porque una mujer quiera ser hombre. Esa es la identidad que cada persona tomó y pues realmente yo creo que uno crece, pero nadie le dice a uno cuáles son las condiciones con cuál debe crecer. Entonces, ella nombra también algo que es el tema del suicidio, muchas veces por juzgar y por no sentirse aceptados con sus orientaciones sexuales, pues el camino más fácil que ven es quitarse la vida. Y realmente eso se puede evitar siendo un poco más aceptar que las personas son diferentes a uno. Ok, Lizeth, muy bien, muchas gracias. Muy bien, mucha seguridad a la hora de exponer esa idea principal de la lectura. Creo que está claro el concepto que quiso dar Margarita Rosa de Francisco, sobre todo por la preocupación que ella tiene por la falta de libertad en ese aspecto en cuanto al tema de la expresión, no tanto libertinaje, sino libertad. Y creo que, aunque yo consideraría que deberían haber algunos límites, creo que tiene razón Margarita Rosa de Francisco y la forma como tú lo comprendiste y lo entendiste, creo que es correcta. Aparte de todo, la forma como lo expresaste, ¿no? Por ahí, de pronto, una que otra muletilla, pero pues está dentro de lo normal, no es tan exagerado como en algunas otras ocasiones, ¿vale? Sí, señor. Bien, Lizeth, me gustó la lectura. Tener mucho cuidado de pronto con el tema de concentración, por ahí tropezaste uh-huh. un par de veces con el texto, pero creo que has mejorado muchísimo en ese aspecto y creo que le diste también el sentido correcto a la lectura en cuanto a la interpretación, ¿de acuerdo? Muchas gracias, sí señor. Bueno, como se nos va a cortar y tengo que dejarles el ejercicio, entonces sí. Lo que vamos a hacer, muchachos, es parar acá. Inmediatamente nos volvemos a conectar para dejarles el ejercicio de mañana, ¿de acuerdo? Que también va a ser ejercicio de práctica, pero se va a centrar más en la lectura de noticias, ¿de acuerdo? Y empezar a retomar este tema, ¿vale? Entonces, sí. Cortamos y nos conectamos inmediatamente.